También nos acompaña el Torio Fondo de Vivienda y el señor director general de programas y proyectos de vivienda y urbanismo. Presentamos también la presencia de nuestros estimados beneficiarios. En estos momentos, la señora presidenta le hace entrega de la llave que acceden al bono Salvando Vidas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y la señora presidenta también le entregará el bono Salvando Vidas. Fuertes palmas para ellos. Entrega del bono familiar habitacional. Fuertes palmas. Señora ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, querida Jania, distinguidas autoridades y funcionarios, apreciadas familias beneficiarias, señores de la prensa, señores trabajadores, señoras y señores, con Jania hay muchas vivencias. Cuando llegó el Yaku, allá en el norte, me acuerdo mucho que mandó una noche, 11 sería de la noche, un video. Me decía, presidenta, no hay derecho. ¿Y no hay derecho a qué? Ella estaba en una casa donde el lodo estaba hasta la mitad de la casa. Los colchones húmedos, llenas de barro, los niños no teniendo que cenar esa noche. Y así seguramente estarían varias familias. Y yo le dije, no hay derecho, Jania. Tenemos que trabajar desde este primer momento para poder avanzar y generarles no solo seguridad a las familias, sino calidad de vida. Y eso es lo que estamos haciendo día a día, no descansamos. Podrán haber muchas críticas y por ahí las noticias, que también son parte del día a día, pero no nos detienen, no nos detenemos. Y aquí seguimos apostando por darles esa seguridad y esa calidad de vida. Yo quiero agradecer a todo el equipo del Ministerio de Vivienda, a las autoridades locales, a ustedes que ponen la mano de obra, para que podamos avanzar a lo largo y ancho del Perú. Para el 2024 tenemos ya proyectado generar más viviendas. Gobiernos anteriores han salido cuando los fenómenos naturales llegaban y arrasaban con viviendas, arrasaban con agriculturas, y lo que es más doloroso, arrasaban con las vidas de nuestros seres queridos. ¿Y qué hacían los gobiernos anteriores? Los empadronaban, los anotaban, los ponían en la estadística y ahí quedaba. Ya se han pasado años, años, décadas y décadas. Nosotros estamos tomando al toro por las astas, como se dice. Estamos entregando solución concreta. Estamos un año de gobierno. Y en ese año de gobierno hemos podido decirles a las personas con las que conversamos y a quienes les entregamos como hoy día sus llaves, para que hagan uso de ese espacio físico donde sus familias puedan dormir tranquilos y no con la desesperanza de que viene otra vez el huaico y puede arrasarme mientras estoy durmiendo. Ahora pueden dormir en calma.
entrando por aquella puerta mirábamos a aquellas familias. Quizá ahí no venga un huaico, pero un terremoto. ¿Qué puede pasar con las familias allá? ¿Cuál es lo más valioso? La vida. Porque con vida y con salud podemos conseguir mil cosas, trabajando honesta y honradamente. Pero no podemos poner en riesgo a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros papás. Tenemos que salir a hacer convencimiento de que ellos también dejen esos espacios que para nada son seguros para la vida. Quizás sean un poco más grandes que los departamentos porque han podido agarrar más espacio. Pero cuando llegue el desastre natural, ese metro cuadrado un poquito más grande que estos departamentos, valió la pena quedarse por esos metros cuadrados más allí y arriesgar la vida de nuestros seres queridos? Creo que no. Hay que poner en una balanza metros más o vidas más. Y creo que esto, lo segundo, gana. Por eso hay que generar más viviendas en terrenos más seguros. Ustedes, queridas hermanas y hermanos, tienen que apoyarnos en ese convencimiento a los vecinos para que puedan venirse a estos lugares. Hoy hay 23 familias que nos acompañan y han aceptado dejar sus casas en San Martín de Porres, donde sus vidas corrían peligro. Si bien es cierto, van a tener ahora sus departamentos, su casa propia, ya no regresen. O otras familias ya no estén en esos espacios que son de alto riesgo y sí o sí cuando vengan los huaicos van a pasar por allí, porque es el cauce natural por donde van a pasar los ríos. Quizá desaparezca 5 años, 10 años que no baje el huaico, pero en algún momento, como ahora que están anunciando que el fenómeno del Niño va a ser tremendo, no solamente en el Perú, sino a nivel global, a nivel del planeta. Entonces, el cauce natural de las aguas van a volver a salir por donde ellos consideran que es natural. Ya está hecho así. Entonces, si nosotros construimos casas ahí por donde va a bajar los huaicos, estamos arriesgando nuestras vidas. No hagamos ello, apostemos por estar más seguro. Ahora tendrán una vivienda segura y adecuada para que construyan un futuro también con seguridad y con garantía de que nada más va a suceder. Quiero decirles que así como ustedes, ya hemos convocado a otras 241 familias para que sean beneficiarias del bono Salvando Vidas. 107 están en Lima y 134 en Piura. Pero seguiremos avanzando en esa mirada de salvando vidas a nivel nacional. En el 2024 seguiremos cambiando el futuro con más familias con este bono Salvando Vidas. Por ello, tenemos ya familias identificadas en Piura alrededor de 4,000, en La Libertad, Lambayeque, Lima, que viven en zonas de riesgo. Señora ministra, señores funcionarios del Ministerio de Vivienda, sigamos construyendo. Hay que seguir saliendo a visitar a más familias para identificar más familias. Para esto, el gobierno ha destinado 335 millones de soles para poder cumplir con este propósito. Igualmente, para atender a las familias damnificadas ante una emergencia, contamos con presupuesto para otorgar 9.200 bonos de arrendamiento Mi Vivienda. Pero nuestro objetivo es más grande. Seguiremos trabajando para reducir la brecha de vivienda, por lo que se tiene previsto que en el año 2024 se financie 136.000 casas, 120.000 en zonas urbanas y 16.000 en zonas rurales. El año 2024 promoveremos la construcción de 40.000 viviendas de interés social y para ello ya se tienen asignados 1.232 millones de soles a través del programa Techo Propio.
Como sabemos que la reubicación de las familias es un proceso que toma su tiempo, hemos realizado trabajos de prevención ante la llegada del fenómeno del Niño porque, insisto, no vamos a repetir la historia de mirarlos, empadronarlos y abandonarlos. Esa historia no va con nosotros, no va conmigo. A la fecha en Lima se han ejecutado trabajos de descolmatación y limpieza en más de 16 kilómetros de ríos y quebradas, a efectos de ampliar más las zonas y los huaicos pasen sin dañar viviendas o campos de cultivo. También hemos comprado 416 bienes para hacerles frente a este evento climatológico, 163 motobombas, 77 maquinarias pesadas, 150 vehículos y 126 equipos especializados. Estos atenderán 8 regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica y Cajamarca. Y a esto se suma lo que ha comprado el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa. Así es que estamos más que provistos para defendernos del Niño global, que Dios quiera que no sea tan fuerte como nos están diciendo. Lo único que quiero decirles como presidenta, mujer, mamá, pero también hija de 12 hermanos, que tenemos que trabajar unidos en esa confianza que primero vale la vida, proteger la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, quizá ya adultos, o de nuestros nietos aún pequeñitos, tienen derecho a una vida segura. Ayudémonos entre todos nosotros. Convenzamos a nuestros vecinos que ahí donde se quieren quedar no es seguro. Demuéstrenle ustedes que sí se puede vivir en una casa segura, donde podamos dormir tranquilos, como dije un rato, que los chicos puedan hacer las tareas en confianza y los papás puedan salir a trabajar sabiendo que sus hijos están seguros. Seguiremos apostando por darles mayor seguridad. Confíen en nosotros, que venimos trabajando de manera honesta, sin robarle un solo sol al pueblo peruano. Ese es el propósito que tenemos como gobierno, y unidos lo podemos lograr todo. Desunidos podemos perder todos. Muchas gracias. ¿Cómo está ahora? Pues ya estamos en nuestra casita, ¿cierto? Venga, venga, vamos, familia. Muy bien, está bonito, verde, alegre. Acá pueden poner sus plantitas. Eso, ¿no? Claro. Uno, dos, tres. ¡Bravo! Ministra, mirando a cámara, por favor, acá.